de cierre. Espero que esta semana haya sido muy interesante. Hemos tenido conferencistas que nos han aportado mucho el conocimiento, la información general, pero también con conocimiento muy práctico sobre herramientas de inteligencia artificial, qué son, cómo funcionan, qué hay detrás de ellas, cuáles son las consideraciones éticas, qué se está discutiendo en el momento. Nos han presentado de muchas formas el estado de arte, también nos han hablado de herramientas puntuales para llevar a la clase, para trabajar con corpus. También hemos visto cómo podemos utilizar diferentes herramientas de inteligencia artificial en la construcción de nuestros textos académicos, empezando desde la revisión de literatura hasta todo el montaje de las referencias y citaciones. Entonces, creo que ha sido una semana muy enriquecedora y espero que lo haya sido para todos y todas. Hoy, particularmente, vamos a cerrar hablando de ChatGPT. ¿Cómo nos va a ayudar esta herramienta para prepararnos, estudiar, organizar nuestros tiempos, darle ideas a nuestros estudiantes de cómo estudiar con ChatGPT? Y para esto tenemos a los profesores Cristian Medina y a la profesora Ana Estrada. Profes, muchas gracias por acompañarnos en esta semana de la inteligencia artificial en la Escuela de Idiomas. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, muchas gracias Juan. Yo me encuentro muy bien, muy emocionado por estar acá y agradecido con todos que han tomado este ratico de su viernes para venir a escucharme a mí, Ana. Muchas gracias. Hola Juan, Cristian y a todos. Yo también estoy súper contenta de estar acá. Muy agradecida por la invitación que nos hicieron para venir a dar nuestro taller en la Semana de Inteligencia Artificial acá en la UDA. Y muy agradecida también con todos ustedes que estén acá apoyando este esfuerzo de la Escuela de Idiomas. Bueno, entonces yo les voy a contar quiénes son los profes para que les demos espacio y podamos empezar con el taller de hoy. La profesora Ana Estrada es licenciada en Lenguas Extranjeras de la Universidad de Antioquia. Se desempeña en este momento como profesional de apoyo en asuntos académicos del Programa Institucional de Inglés. Ella es profesora docente del Programa Institucional de Inglés también. Y sus intereses de investigación son la lingüística clínica y la psicolingüística. De hecho, ella hace parte del semillero de psicolingüística de la Facultad de Comunicaciones de la misma universidad. El profesor Cristian Medina es en este momento estudiante de maestría, la maestría en enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Se desempeña como docente de la licenciatura en lenguas extranjeras de la Escuela de Idiomas y sus intereses de investigación son la interculturalidad, la lengua y la cultura. Muchas gracias, profesores, por estar aquí y el espacio es para ustedes para que nos puedan compartir. Yo las voy a estar apoyando en todo lo que necesiten. Perfecto, muchas gracias, Juan Muchas Carlos. gracias, Juan. Voy a presentar mi pantalla, por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, la estamos viendo, Cristo. Oh, súper. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Sí, ya Juan Carlos nos presentó, entonces creo que podemos obviar esa parte. Creo que podríamos iniciar hablando un poco de la agenda, ¿cierto? Mostrar nuestra agenda para hoy. Aquí podrán encontrar que tenemos cuatro puntos generales. Primero vamos a hacer una breve introducción de lo que es la inteligencia Cristian, artificial. Dime. qué pena yo te interrumpo, pero no estamos viendo cómo pasan las diapositivas. Ok, Ahora sí. ahora sí, creo que hay una pequeña demora. Entonces, sí, iniciar con las generalidades de lo que es la inteligencia artificial, hablar un poco acerca de ChatGPT,
hablar de los objetivos de esta charla o de este taller, y luego entrará en más detalle en algunas estrategias de estudio que Ana y yo hemos identificado, sobre todo para los estudiantes, ¿cierto? Mirando desde la perspectiva de los estudiantes. Originalmente, Ana y yo pensábamos como que, bueno, compartir nuestras experiencias como docentes utilizando estas herramientas como ChatGPT, pero dado que en la semana ya han habido varios docentes y varios expertos que nos han contado acerca de cómo hacen esto, pensamos que era útil también abordarlo desde la perspectiva de un estudiante. Entonces, de ahí viene el enfoque de la charla de hoy. Terminaremos con unas reflexiones sobre el taller, sobre el uso de estas herramientas y les pediremos que nos regalen una pequeña evaluación en cuanto a los conceptos, la claridad, la organización de la presentación y demás asuntos. Bueno, entonces yo voy a iniciar con una pequeña introducción a lo que es la inteligencia artificial. Yo sé que ya se ha hablado mucho de esto esta semana con varios de los invitados, pero creo que nos sobra como hacer una pequeña introducción sobre qué es esto, ¿cierto? Y antes de ahondar en cómo nos puede ayudar a estudiar mejor, la inteligencia artificial, en esencia, es una rama de la informática que se ocupa de la creación, el desarrollo de sistemas computacionales que pretenden simular procesos mentales humanos, entre ellos el lenguaje, pero ¿qué significa eso de simular procesos mentales humanos? Entonces piensen en todas las actividades que realizamos diariamente que requieren de algún tipo de inteligencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desde algo tan sencillo como reconocer el rostro de un amigo en la calle o tal vez incluso algo más complejo como hacer cálculos matemáticos, aplicar conceptos e interpretar y generar lenguaje. Nosotros llevamos a cabo estos procesos sin pensar, pero requieren de mucha cantidad de análisis y de pensamiento por parte de nuestro cerebro. La inteligencia artificial lo que busca es replicar de cierta manera estos procesos a través de un sistema computacional. Y eso permite que las máquinas, de cierta manera, aprendan, entiendan el lenguaje, reconozcan patrones. Y bueno, es algo muy interesante porque lo que se ha visto sobre todo en los últimos meses es que el objetivo final de esta rama o de este campo es que las máquinas puedan realizar tareas que hasta hace un momento solo lo podían hacer humanos, ¿cierto? Cuando hablamos ya de una herramienta como ChatGPT, estamos hablando de un sistema computacional que ha sido entrenado para entender el lenguaje humano. Y bueno, no es el único, ¿cierto? Hay muchísimas otras aplicaciones de inteligencia artificial. Acá resumimos algunas, pero de hecho hay muchísimas más. ChatGPT, que es el que vamos a abordar hoy, es un tipo de chatbot, pero la inteligencia artificial está en los asistentes inteligentes como Alexa, como Siri. En pagos online para evitar fraudes, en buscadores como Google o Bing para ayudarnos a encontrar mejor la información, en servicios de streaming, autos inteligentes, apps de navegación. Realmente está en muchísimas cosas que nosotros usamos en el mundo moderno y que tal vez no consideremos de que pueden estar involucrándose ahí inteligencia artificial. Entonces, eso es algo que es importante considerar. La inteligencia artificial ya estaba alrededor de nosotros, solo que hubo como esta gran explosión hacia hace muy poco. Si ¿Sí están viendo allí el cambio de las diapositivas en este momento? A mí me parece que sí. Sí, acá estamos viendo chatbots, autos inteligentes. Ok, de pronto es que cada vez que la paso desde Canva se demora un poquito
en hacer la transición. Entonces, si estoy hablando de algo y tal vez no ha habido el cambio en la diapositiva, es por eso, la verdad, no sé por qué es la primera vez que me pasa con Canva. Y bueno, y ya con esta introducción, ahora sí quisiéramos entrar más en detalle que es ChatGPT, ¿cierto? Que ya que hemos hablado de inteligencia artificial y cómo está presente en nuestra vida diaria, ¿qué es ChatGPT? Es un modelo de lenguaje generativo, por sus siglas en inglés, es LLM, ¿cierto? Que utiliza inteligencia artificial para generar texto, para entender texto humano. Y es un poco diferente a lo que se tenía antes en los motores de búsqueda o en chatbots anteriores, porque lo particular de ChatGPT es que te genera respuestas coherentes con el contexto y que son relevantes al contexto que colocaste al ingresar una pregunta, una instrucción, una indicación. Eso es como lo que lo identifica. Y algo que es importante entender acerca de estos chatbots como ChatGPT es que fueron entrenados con muchísima cantidad de información, o sea, una gran cantidad de textos que estaban disponibles en Internet. Y lo que hace básicamente esta inteligencia artificial es que hace un análisis estadístico increíblemente rápido, analizando toda esta cantidad de textos con el que fue alimentado. Sin embargo, tiene limitaciones y es algo de lo que hablaremos un poco más adelante. Nosotros quisimos irnos un poco más allá de los usos que se han conversado con ChatGPT desde que salió, ¿cierto? Que ha sido mucho como redactar textos, hacer el ensayo, entregar el ensayo, que se lo haga uno el AI. Sino que de verdad queremos explorar un poco cómo esto se puede utilizar para potenciar nuestro aprendizaje. Pero entonces precisamente de esas reacciones en el mundo educativo les va a hablar ahorita Ana un poco más. Dale, Ana. Bueno, hola a todos y muchas gracias, Cristian, por esa introducción tan, 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 tan completa. Bueno, les quería contar también un poco como las reacciones que hemos tenido un poco desde el mundo de la educación y algunas experiencias y percepciones que nosotros también tenemos en cuanto a usar ChatGPT en el contexto educativo. Yo creo que como todo lo que se nos presenta a nosotros como seres humanos, cuando es nuevo y es por primera vez que lo vemos y apenas nos estamos acercando a algo, siento que ha sido una reacción muy humana también en ese sentido, es que nos preocupamos, ¿cierto? Hay una reacción de miedo. Entonces, la conversación también ha estado como yendo sobre todo al principio, cuando apenas nos empezábamos a enterar como, uy, es que esto está acá, los estudiantes lo están utilizando, están haciendo los ensayos, está generando automáticamente esos textos. Es como, bueno, ¿y en dónde queda la integridad académica? ¿En dónde lo vamos a utilizar como para plagios o fraudes? ¿O dónde queda esa capacidad de pensamiento crítico? ¿Cómo podemos hacer para que nosotros, ¿cierto? Tanto como estudiantes, como profesores, como personas que trabajamos y hacemos un montón de cosas, no perdamos esa capacidad. ¿En dónde va a quedar esto? ¿Nos van a reemplazar? ¿ChatGPT va a reemplazar a los profesores? ¿ChatGPT va a reemplazar a otro montón de profesiones? Y ha habido como una discusión también en cuanto como a ese miedo, ¿cierto? Que genera lo nuevo. Y sobre todo una herramienta como esta que tiene toda la posibilidad de generar unas transformaciones sociales, estructurales, educativas, laborales, tan grandes como lo es el uso de este tipo de herramientas. Sin embargo, nosotros tenemos, digamos, una perspectiva un poco diferente, también enfocada un tanto en las oportunidades que generan estas herramientas, ¿cierto? No es la primera vez a lo largo de la historia de la humanidad que nos hemos encontrado con un cambio tan grande que puede traer tantas implicaciones. Y lo que nosotros vemos en términos de oportunidades es un poco de agilidad con las tareas, sobre todo en esa descarga de actividades tediosas y repetitivas, que es algo que puede ser muy útil para lo que ChatGPT puede ser muy, muy útil en el día a día.
tanto como estudiantes, como docentes, como personas que trabajamos, ¿cierto? También nos da como esta oportunidad para enfocarnos en actividades que requieren más pensamiento, ¿cierto? Y provee también pues como esta oportunidad para una transformación. Porque también a medida que nosotros vamos delegando ciertas actividades y ciertas tareas en la inteligencia artificial, en ChatGPT, pues no es que nos vamos a quedar como sin nada que hacer, sino que a partir de allí surgirán nuevas necesidades, surgirán nuevas profesiones, nuevas cosas para hacer, a las que también les tenemos que poner atención. Entonces, siento que habrá también una transformación también en ese sentido. Y también nos parece muy importante como resaltar que desde esa perspectiva, ChatGPT puede significar algo como una democratización de la educación, ¿cierto? Tanto del lado de los estudiantes como del lado de los docentes, ¿cierto? Del lado de los docentes, a veces tenemos profes que estamos muy cargados, ¿cierto? Quienes somos profes o estamos estudiando para ser profes, sabemos que todo este tipo de planeación y de calificación, de retroalimentación puede tomar muchísimo tiempo y podemos darle como al profesor su asistente personal, ¿cierto? Utilizarlo de esa manera. Y desde la perspectiva del estudiante, también sabemos que a veces estudiar es un proceso que es demasiado confrontado porque nos estamos enfrentando a conocimientos nuevos, a temas nuevos, adentrándonos en un mundo académico que puede ser desconocido para nosotros al principio. Entonces, puede ser también una herramienta que nos ayude a hacer ese proceso de acercamiento y ese proceso de profundización muchísimo más llevadero, con cosas como comprensión de lectura interactiva, ¿cierto? Pedirle a ChatGPT que te ayude a comprender una lectura, que te ayude a crear unos borradores, hacer conversaciones con ChatGPT como si él fuera tu tutor, como un asistente de enseñanza para que interactúe contigo y te ayude verdaderamente como a recordar, a aprender, que no te haga la tarea, ¿cierto? Porque para nosotros es muy importante y en este taller esa es una de las ideas centrales que nosotros queremos dar y es que no está esta herramienta para delegarle el pensamiento, ¿sí? Sino que tenemos que utilizarla para estructurar mejor nuestras ideas y aprender a pensar mejor y de una manera como más efectiva también. Y también dentro de este mundo de la inteligencia artificial hay muchos desarrollos de los que se están venido hablando, por ejemplo, múltiples usuarios en ambientes de inteligencia artificial, las interacciones basadas en voz, hay algunas inteligencias artificiales que también pueden leer imágenes, entonces yo creo que vienen demasiadas cosas y es un cambio que ya está acá, ¿cierto? Y entre más rápido nos adaptemos, más rápido vamos a poder apropiarnos de este cambio y hacerlo nuestro, ¿sí? Como nosotros tomar el poder sobre este tipo de herramientas y utilizar la inteligencia artificial para potenciar la inteligencia humana. Creo que es como una de las oportunidades más grandes en este sentido de las reacciones y todo lo demás que tenemos acá. Entonces, bueno, yo creía que ya podemos pasar un poco con los objetivos de este taller. El primer objetivo que tenemos es identificar estas diferentes estrategias para utilizar ChatGPT como estudiante. Les vamos a mostrar unas muy puntuales. Cristian, qué pena. Simplemente quería decir que algo muy importante tener en cuenta es la perspectiva del estudiante, ¿cierto? Nosotros como estudiantes, yo sé que acá hay muchos docentes también, investigadores, pero digamos que hemos orientado el taller buscando darle herramientas a un estudiante. Entonces, desde esa perspectiva, quisiéramos que se posicionen, Daleana. Sí, súper importante también recordar eso. Entonces, estamos en identificar esas estrategias de estudio, luego vamos a demostrar algunas estrategias y casos de estudios con esta IA, que es el ChatGPT, y también vamos a reflexionar sobre la importancia, precisamente lo que les contaba ahorita, de no delegar el pensamiento sobre esta herramienta, sino que sea una ayuda para que nosotros pensemos, ¿sí? Bueno, pensamos también este taller como enfocarlo
hacia unas tareas de estudio que son, digamos, muy comunes dentro de el quehacer académico, ¿cierto? Del día a día de un estudiante de pregrado de maestría. Entonces, le cedo la palabra por aquí a Cristian. Sí, entonces quisiéramos también abrir el espacio un poco para como conocer un poco sus perspectivas a través de una pequeña actividad. Entonces, lo que quisiéramos hacer es recoger sus opiniones acerca de en qué creen que una inteligencia artificial como ChatGPT les puede ayudar en su proceso de aprendizaje, ya sea como estudiante de pregrado, de posgrado, como docente que está estudiando algo, que siempre se está actualizando. Entonces, en ese sentido, les voy a compartir a todos un enlace a través del chat aquí de Zoom y la invitación es que lo abran y hagan una clasificación de esas diferentes tareas de aprendizaje que ustedes realizan en su actividad académica todo el tiempo y que hagan una clasificación de mayor utilidad a menor utilidad de acuerdo a su experiencia, ya sea utilizando inteligencia artificial, si ya han tenido esa posibilidad y si no han tenido la posibilidad de interactuar con ChatGPT todavía, piensen cómo algo como esto les podría ayudar en su tarea de estudiante. Entonces aquí está el enlace, es en una página llamada Poll Everywhere, simplemente abren el enlace y hacen un pequeño ranking moviendo el listado de actividades académicas que encuentran allí al tope, las que ustedes creen que tendría mayor utilidad y abajo las que de menor utilidad. Démosles 3 minutos para hacer este ranking y yo les voy a mostrar en pantalla los resultados para que veamos como ese consenso del público actualmente. Entonces voy a dejar de compartir un momento la presentación y abrir Poll Everywhere. Que acabo de ver que ya tenemos 30 en la reunión. Yo creo que vamos a encontrar varias respuestas por allí. Sí, muchos docentes del programa institucional de inglés. Me encanta verlos también por acá en este espacio. Bueno, estas son las tareas. Toma de notas durante las conferencias o seminarios, resumen de textos o artículos de investigación, generación de ideas para trabajos escritos o proyectos, revisión y edición de ensayos o informes. Entonces, mirando esta lista, piensen cuál sería en la que podrían utilizar estas herramientas de inteligencia artificial y que tendrían mayor utilidad. Y ya tenemos algunos resultados, esperemos otro momento. Hey, 30 segundos más para los que todavía no han terminado, terminemos. Muy bien, les he activado la encuesta para que veamos los resultados aquí en pantalla. Entonces, la mayoría de ustedes encuentra que podrían tener mucho beneficio
utilizando estas herramientas para explicar conceptos difíciles de entender. Muy bien. En segundo lugar, la creación de presentaciones o materiales de estudio. Muy bien. En tercer lugar, la generación de ideas para trabajos escritos o proyectos. Yo creo que este ha sido como el consenso en las conversaciones pues, que han surgido, sobre todo conversaciones públicas en cuanto a la utilización de la inteligencia artificial. Y lo que menos ven utilidad de estas herramientas, por lo menos del grupo que tenemos acá, es toma de notas durante las conferencias o seminarios. Eso es bastante interesante. No ven utilidad tampoco o ven menos utilidad en la revisión y edición de ensayos o informes y en la preparación para exámenes o pruebas. Entonces, aquí tenemos como esos dos extremos de en dónde ven la utilidad y en dónde no la ven. Digo que es muy interesante porque precisamente en la charla, en el taller de hoy, les vamos a contar un poquito de cómo utilizar estas herramientas para, por ejemplo, tomar apuntes, que algo que uno tal vez no se imaginaría que ChatGPT le pueda ayudar a uno a tomar apuntes, a mejorar apuntes, etcétera. O prepararse para una prueba, prepararse para... ¿Qué es una prueba, un examen? Es una manera de demostrar lo aprendido, ¿cierto? Entonces, también vamos a abordar un poquito esto en el resto de la presentación, Ana. No sé si tienes alguna apreciación acerca de los resultados. No, justamente como tú lo estabas diciendo, me parece súper interesante como mirar esas perspectivas de en qué se le encuentra utilidad y qué no, porque justo estas cositas en las que la audiencia que tenemos hoy no le encuentra tanta utilidad, pues hacen parte de las estrategias que venimos a compartirles el día de hoy. Entonces, bueno, chévere también como compartirles una perspectiva diferente y esperamos que sea muy útil todo lo que les vamos a mostrar. Sí, muchas gracias por su participación en esto. Entonces ya, without further ado, vamos a comenzar con la primera estrategia. Vuelvo a presentar pantalla. Bueno, entonces quisiéramos iniciar con esta estrategia de cómo utilizar ChatGPT para utilizarlo como un asistente, básicamente un asistente de estudio para mejorar las estrategias de toma de notas en la vida académica. Yo creo que todos los que estamos acá, ¿cierto? Porque hemos pasado por un proceso académico, hemos estado en una clase, en una conferencia, en una reunión, o por ejemplo, practicando la escucha, ¿cierto? Practicando el listening, que es lo que uno debería hacer, es tomar apuntes, tomar muchos apuntes. Porque pues digamos que es una manera de retener, de abordar los temas de una manera activa. Pero digamos que por la misma naturaleza de la actividad académica, por ejemplo, esta charla tenemos un tiempo limitado, entonces uno debe decir mucha información y a veces uno tomando apuntes termina con unos garabatos así, unas notas completamente desorganizadas. Precisamente por la rapidez, por la cantidad de información. Entonces, no sé, un par de días después, cuando regresamos sobre nuestros apuntes de esta clase o de esta conferencia, de esta charla o de esta entrevista, y uno mira esos apuntes y dice, ay Dios, yo qué quise decir acá, por qué anoté esto. En el caso, por ejemplo, de algunos de mis estudiantes, lo que yo he notado es que cuando ellos se acercan a sus apuntes luego para estudiar, y notan como esa falta de estructura, falta de algo que les hable a ellos, ¿cierto? A pesar de que ellos mismos fueron los que tomaron los apuntes, lo que encuentran en el papel o en el texto digital no les habla. Entonces ellos llegan a la conclusión de que tomar apuntes no sirve para nada, ¿cierto? Tomar notas no sirve para nada. Y lo vemos, no sé si muchos de los profesores puedan... ser testigos de esto, pero ya vemos muchos estudiantes que en clase no toman apuntes y yo creo que es como consecuencia de esto, no en la utilidad. O en algunos casos sí tomamos apuntes, pero no tenemos como una estrategia, no tenemos como un sistema, algo que nos ayude a organizar esos apuntes. Entonces, yo creo que ChatGPT nos puede ayudar en este caso. ¿Y por qué es importante, cierto? Sobre todo para los estudiantes que están acá en la presentación, porque es importante, porque como les decía,
Uno quiere ser un participante activo del proceso de aprendizaje, tomar apuntes nos obliga a ser activos, mejora la comprensión, ayuda a la retención y la memorización y proporciona una referencia al futuro. Más adelante, cuando queramos repasar el tema, yo esperaría que si ustedes están escuchando la conferencia de hoy y quieren recordar lo que se habló acá, de pronto están tomando apuntes y entonces eso se ve como una lista un poco desorganizada. Entonces sería también una oportunidad para utilizar esta estrategia que les vamos a mostrar y organizar los apuntes de las conferencias de esta semana o la de hoy. Entonces, estas son como las cuatro que hemos identificado hasta el momento. Pueden haber muchas más, pero las que hemos identificado en nuestras clases que pueden ayudar a los estudiantes. Y yo en particular, como estudiante de maestría, las he encontrado muy útil. Entonces ya ChatGPT nos puede ayudar generando una estructura, un esquema en el cual podamos tener nuestras notas mucho más organizadas. Nos puede expandir apuntes, ¿cierto? Cuando estamos tomando apuntes en una clase, mencionan conceptos a veces como pasajeros, como muy por encima, ¿cierto? Vuelo de pájaro, como dicen por ahí. Y entonces uno en los apuntes se queda con algún concepto como un poco aislado. ChatGPT nos puede ayudar a expandir ese concepto. También podemos utilizarlo para aclarar o comparar nuestros apuntes. A veces cuando recibimos información en clase o en una conferencia de temas muy complejos, uno trata de tomar apuntes, pero al tomar apuntes uno no logra una comprensión de esos temas tan complejos. Uno puede pedirle a ChatGPT que reformule ese concepto de una manera mucho más sencilla. No sé, incluso puedes darle una instrucción para que lo explique para diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, para un estudiante de bachillerato, para un estudiante universitario, para un estudiante de doctorado, ChatGPT puede generar explicaciones de un concepto en estos diferentes niveles. Y finalmente, creemos que ChatGPT puede ayudar a mejorar tus habilidades para tomar apuntes, para tomar notas. Sobre todo, como dar algún sistema, ¿cierto? En nuestro campo hay ciertos términos que son muy repetitivos en las ciencias sociales, muy repetitivos, y cuando uno está tomando apuntes, podemos agilizar ese proceso reemplazando esos términos repetitivos por símbolos o por abreviaciones. ChatGPT nos puede indicar un poco eso. Entonces, yo tenía un ejemplo para mostrarles. Bueno, ya está funcionando el login. Qué susto. Hace un momento intenté hacer login al sitio de OpenAI y no me estaba entrando. Pero ya aquí que lo estoy haciendo nuevamente, ya sí me dejó entrar. Entonces sí les voy a poder mostrar el ejemplo. Recuerden un momento, cambio de ventana para mostrarle cómo aplicaría estas cuatro estrategias que les acabo de mostrar a unos apuntes que yo tomé en mi clase de maestría. No sé si por ahí mi profe de maestría, de mi clase estará. Ojalá que no. De pronto me jalaría las orejas. Voy a cambiar de ventana. Y aquí está. Entonces, este es un ejemplo de cómo aplicar estas cuatro estrategias que les acabo de mostrar. Voy a hacer un poco de zoom. Este ya es el sitio web de ChatGPT. Lo que tengo son unas notas muy, muy desordenadas, muy así frenéticas que tomé durante mi clase de literacidades críticas en la maestría. En esta clase en particular estábamos abordando la influencia de Paulo Freire en la educación. Y entonces fue bastante información y yo quería, digamos, ser un participante activo en ese recibir esa información. Tomé muchos apuntes, pero luego tenía la tarea de organizar estos apuntes. Y como se dan cuenta, están en inglés, pero yo creo que se puede ver que hay palabras que no están completas, que hay palabras que están mal redactadas,
Tal vez hay oraciones o fragmentos, pues sin un complemento, sin un predicado, solamente está el concepto. Y yo creo que muchos de ustedes se identificarán con esto, así es como tomamos apuntes en muchas situaciones de la vida académica. Y luego viene ese proceso de, ay, tengo que organizar mis notas, lo cual de hecho es algo bueno porque eso le ayuda a uno a comprender mejor, pero puede tomar bastante tiempo. Entonces, ¿por qué no utilizar una herramienta como estas para organizar esas notas? Acá tengo el ejemplo de la indicación. Hay algo muy importante que Ana y yo vamos a abordar en el resto de la charla y es que las instrucciones o indicaciones que le damos a ChatGPT, mientras más detalladas, con mayor contexto, pues te va a generar una producción mucho más útil. Entonces, esta es la indicación que yo le di. ChatGPT, a continuación tienes mis apuntes sin estructurar de mis cursos de maestría. Mi objetivo es transformar estos apuntes en una guía de estudio bien estructurada para una revisión futura. Me gustaría que hagas lo siguiente, dos puntos. Primero, analizar los apuntes, identificar temas o puntos claves. Segundo, organizar estos temas claves en un esquema jerárquico. Esto debería incluir un encabezado principal para cada tema y luego subtítulos relevantes basados en subtemas o puntos específicos dentro de cada tema. Para cada subtítulo, redactar un breve resumen. Estos deben encapsular los puntos principales de la sección de manera concisa y clara. Asegurarse de vincular cada resumen directamente con la sección correspondiente del esquema. Y luego le di un ejemplo. Darle ejemplo a ChatGPT de qué es lo que tú quieres que haga es muy útil porque entonces ya utiliza ese contexto a la hora de generar la respuesta. Entonces yo le di un ejemplo muy sencillo. Si mis apuntes tratan sobre la teoría del aprendizaje constructivista, un esquema podría verse así. Encabezado principal, entonces, entre comillas, teoría del aprendizaje constructivista. Subtítulo, rol del aprendiz en el constructivismo. Resumen, en el constructivismo los aprendices construyen activamente su propia comprensión y conocimiento a través de experiencias y reflexiones sobre esas experiencias. No son receptores pasivos de información. Entonces, ya tomando esta instrucción tan detallada, ese contexto y un ejemplo, ya sí le coloqué mis notas desorganizadas en esa clase de literacidades críticas. Entonces miremos el resultado. Dice, aquí está el esquema jerárquico de tus apuntes, encabezado principal, pedagogía crítica, y bueno, me da los encabezados, los subtítulos, perdón, dentro de este encabezado principal, y hizo un muy buen trabajo, me parece a mí, agrupándolos, ¿cierto? De tal manera de que le da una jerarquía, y esto es lo que a veces nos hace falta en nuestros apuntes. Para poder luego acercarnos a ellos y estudiar y revisar el contenido de la clase anterior o de la conferencia, de la entrevista. Entonces, esto yo lo he encontrado extremadamente útil en mi actividad académica, es algo que se lo he mostrado a mis estudiantes y lo han recibido muy bien y lo han podido aplicar en sus clases. Y luego aquí más abajo tenemos el resumen de cada uno de los subtítulos. Entonces yo puedo ya 2 o 3 días después de haber ido a clase, puedo leer este resumen primero para recordar y luego volver sobre mis apuntes y hacer edición, mover, porque obviamente uno no se puede quedar con solamente lo que le produce la organización que produce ChatGPT, sino que uno también debe entrar a editar porque a veces no logra comprender nuestros apuntes, pero digamos que de manera inicial hace un gran trabajo. Algo que quisiéramos mencionar es que Ana y yo, todos los prompts que vamos a mostrar en esta actividad, se los vamos a compartir a los miembros de esta audiencia. No sé si lo podemos poner pues, en algún drive. Si alguien en el futuro quiere usarlos también, pero por lo menos los que están aquí en la charla van a poder llevarse todas estas instrucciones, estas indicaciones para que las apliquen luego. Listo. La segunda estrategia en la que lo que quisiera es que expanda los puntos, ¿cierto? Entonces, de nuevo, tengo una indicación bastante completa con mucho contexto. Por ejemplo, ChatGPT, a continuación tienes mis apuntes sin estructurar de una charla de mi grupo de estudio. Ah, no, perdón, este es el mismo ejemplo anterior, pero en otro contexto. Entonces, ya no es en mi clase de literacidades críticas, sino en un grupo de estudio en el que alguien llegó a hablarnos acerca de un tema muy interesante. Yo tomé apuntes tan rápidamente como pude, pero luego me vi a la tarea de tener que organizarlos. Entonces ChatGPT me pudo ayudar en este proceso y lo hizo de manera
similar al anterior, medio el esquema jerárquico, con encabezados, títulos, subtítulos y resumen. La segunda estrategia, que es la de expandir los puntos, es esta indicación que tengo acá. ChatGPT, ayúdame a ampliar las notas de mi clase de maestría con información más detallada. Los puntos a continuación son de mi clase de literacidades críticas y me gustaría que los convirtieras en oraciones completas o párrafos. Por ejemplo, entonces de nuevo le di un ejemplo y luego le puse las notas sin estructurar. Entonces ya me generó párrafos sobre esos conceptos, ¿cierto? Porque tal vez en la clase no alcancé a tomar más apuntes acerca de qué era la pedagogía tradicional, entonces puedo utilizar a ChatGPT para expandir esos puntos. La tercera estrategia de toma de apuntes tiene que ver con ayudarme a mejorar mis habilidades de toma de notas, lo que les decía, nosotros a veces tomamos apuntes y no hacemos como el proceso de, bueno, yo cómo podría mejorar esta habilidad, porque es algo que utilizamos todo el tiempo. Entonces acá tenemos una indicación para ChatGPT. Le digo, ayúdame a mejorar mis habilidades de toma de notas para mis clases de maestría. Te proporcionaré mis notas no estructuradas. Mi objetivo es desarrollar una estrategia de toma de notas más eficiente y efectiva. Me gustaría que, dos puntos. Analices mis notas, revisa la estructura y el contenido de mis notas y proporciona sugerencias para mejorar. Estoy particularmente interesado en formas en las que pueda organizar mejor la información y resaltar los puntos principales o temas de manera más efectiva. También le pido que desarrolle un sistema de abreviaturas. Mientras revisas mis notas, por favor, identifica palabras o conceptos recurrentes y sugiere abreviaturas o símbolos que pueda utilizar para ahorrar tiempo en futuras toma de notas. Y ya, ahí después de esa indicación, con todo el contexto, le entrego las mismas notas sin estructurar y ya me da como el análisis y me dice que para mejorar en la organización de la información, puedo agrupar estos conceptos porque son similares, están relacionados. Entonces me da muchas sugerencias y luego me genera el sistema de abreviaturas. Yo puedo decidir si utilizo esto en mis toma de apuntes futuro o no, pero lo importante es que ya tenemos como esta herramienta, ¿cierto? De que yo utilizo mucho traditional pedagogy, entonces de ahora en adelante voy a escribir mejor TP. Y bueno, es algo que yo he encontrado en lo personal muy útil porque me hace más efectivo, me hace un estudiante más eficiente en ciertas clases de maestría que son bastante complejas. Yo creo que esas son todas las estrategias. Ah, bueno, el de la aclaración, este es importante. Digamos que en clase, en una conferencia, escuchamos un concepto muy complejo y de verdad que incluso con los libros, con las lecturas, aún así estamos teniendo dificultades comprendiéndolo. Podemos pedirle a ChatGPT que nos explique esos conceptos de una manera, como les decía, en diferentes niveles, ya sea para un muchacho que está en bachillerato, para un estudiante de pregrado, para un estudiante de doctorado. Esta es la instrucción. Tengo algunas notas de mi clase de maestría, en mi curso de literacidades críticas, que me resultan difíciles de entender. ¿Podrías ayudarme a desglosar y explicar estos conceptos complejos de una manera más sencilla? Por ejemplo, estoy teniendo dificultades para comprender especialmente critical consciousness. Ese es el concepto en el que necesito que me ayude a entenderlo. Y ya le entrego el resto de mis notas para que ChatGPT tenga ese contexto. Y bueno, aquí hace la explicación de lo que sería conciencia crítica, pero teniendo en cuenta los apuntes y los conceptos en los que estuvo inmerso ese concepto con el que tuve tantas dudas. Bueno, esas fueron las cuatro estrategias. De nuevo, no se preocupen, les vamos a compartir esos ejemplos de indicaciones, de instrucciones, para que también ustedes los puedan mejorar, los puedan modificar para sus propios propósitos. Voy a presentar nuevamente la presentación porque entonces vamos a abordar la siguiente estrategia, que es lo que seguiría después de tomar apuntes. Una vez ya hemos recibido como la información, hemos ido a clase, hemos
escuchado la conferencia, al experto, necesitamos poder estudiar estos conceptos, ¿cierto? Y que de verdad los aprendamos. Entonces, de eso les va a hablar Ana en la siguiente parte. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Entonces, efectivamente, o sea, ya estuvimos en clase de pregrado, bachillerato, maestría, doctorado, en la clase en la que sea que estemos, o en la conferencia o en donde estemos en ese espacio de aprendizaje, tomamos notas sobre lo que aprendimos, ¿cierto? Sobre el tema que se estaba tratando en la clase. Ahora la pregunta es, ¿yo cómo hago para cargar toda esa info a mi cerebro y aprendérmela y poder, ¿cierto? Empezar como a pensar también alrededor de esos temas que yo estoy estudiando en mis clases. Entonces, pasamos a la próxima, por favor. Entonces, bueno, les voy a compartir cuatro estrategias súper importantes para la comprensión de temas en las que ChatGPT se puede volver nuestro mejor aliado, nuestro mejor amigo. Y la primera de ellas es crear un organizador para rellenar. Luego vamos a hablar de cómo crear tarjetas de estudio para repasar esa información, crear un quiz para ponernos a prueba y luego cómo crear un cronograma de estudio realista bajo el concepto de Spaced Repetition. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para mostrarles mi conversación con Chari. Yo a ChatGPT le digo Chari, porque pues así soy yo, ¿no? Y bueno, ahí ya van a ver. Entonces me confirman si pueden ver mi pantalla, porfa. Sí, Ana. Listo. Súper. Entonces vamos a ir bajo esa misma estructura, ¿cierto? Primero, crear el organizador, luego las fichas de estudio y luego hacer el quiz. También les voy a mostrar un par de herramientas en línea que les van a ayudar también a estructurar un poco lo que les da Chari, porque eso no es solamente como bueno, tenerlo allí en el chat, sino también utilizarlo en otros contextos. Entonces, lo primero es saludar a Chari, por supuesto. Hola, Chari. Y a mí me encanta porque él se identifica con Chari. Hola, soy Chari. Lo adoro. Sí, a veces siempre lo saludo así y me dice como soy Chari, como que adopté de nombre, pues yo sé que es súper extraña como esa sensación, pero yo me derrito. Obviamente, pues es algo que no es sintiente ni nada, pero no sé, me parece como un poco gracioso. En fin, entonces, digamos que tenemos un texto, ¿cierto? Un texto académico, un estudio que tenemos que leer para una clase, ya sea de pregrado, de maestría, doctorado, etcétera. Y queremos empezar como a entender bastante esa información que nos dan en ese artículo académico. Entonces, yo con Chari trato de darle unas instrucciones muy concisas, muy precisas, sin embargo, con el suficiente nivel de detalle para que me entienda lo que yo quiero que haga. ¿Cierto? Entonces, la primera instrucción es, Chari, por favor, crea una tabla de organización para este artículo, solo pon los encabezados con las secciones del artículo, no llenes la información. Y le pego todo el artículo. Ese que leí fue Young Gamers in Digital Wilds, Implication of Gaming Preferences on L2 English Vocabulary Learning and Teaching. Entonces, bueno, acaba todo el artículo. Y él me va a sacar una organización sin los detalles, porque la idea es que yo en mi momento de estudiar este artículo llene la información a medida que voy leyendo. O sea, mi recomendación personal, desde mi perspectiva de estudiante de maestría, pues yo voy a empezar mi maestría en lingüística clínica este septiembre y para eso, pues me he venido preparando desde el año pasado, entonces he estado como estudiando bastante los temas relacionados con la lingüística clínica, psicolingüística, etcétera. Y bueno, pues también algo como de enseñanza de aprendizaje, que uno siendo profe, pues también tiene que leer bastante sobre el tema siempre. Y la recomendación para esto es llegar ante Chari con el texto leído la primera vez. O sea, tú lees tu texto, luego lo pones aquí y ahí sí le empiezas a pedir recomendaciones y que te vaya ayudando en ese proceso de estudiar, releer, de nuevo, cargar toda la información a tu cerebro, porque es finalmente aquí en donde debe quedar. Entonces, bueno, entonces él me llega como toda esta estructura, siempre son estructuras jerárquicas, usualmente los modelos computacionales están hechos a través de jerarquías, entonces son muy buenos también para producir jerarquías. Entonces tengo una introducción y queda en la introducción un background y el aim of the study. Luego tengo el literature review y previous studies, luego están las research questions,
Esta sí me las dio porque el estudio las da tal cual. Luego está la methodology, de ahí están los participantes y material, data collection procedure, analytical procedures, findings and discussions. Y estos son los cuatro puntos del findings y las discusiones. Entonces, con esta overview, yo le digo, bueno, dame esto en un formato de tabla. Cada sección debe ser el encabezado de una columna. Y él me genera esta tablita maravillosa que funciona como un graphic organizer. Entonces, si ustedes ven, en cada sección yo tengo el título, autor, resumen, introducción, objetivos, metodología, resultados, discusión, ta, 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 ta. Lo que yo necesito tener muy claro cuando yo leo un artículo para ya después utilizarlo en conjunto con mis notas de clase o con otra bibliografía que esté revisando para después mostrar que sí aprendí de alguna manera, sea haciendo una presentación o escribiendo un reporte o conversando de eso con mis compañeros o tener simplemente esta estructura para cuando yo vaya a la asesoría con mi profesor, saber de dónde voy a dejar las preguntas o identificar al yo ir llenando esta tabla como, uy, bueno, esto de los objetivos no me queda tan claro, esto de la metodología no me queda tan claro, los resultados acá tienen una relación con esta otra bibliografía que estoy leyendo o con estas clases que vi de la profesora X, entonces voy donde la profesora X a que me lo expanda un poquito también. Entonces puede ser como un punto de partida para generar más conversaciones académicas, tanto con personas en la universidad o por fuera de ella, como con otros textos que nos podemos encontrar también. Entonces él te va a sacar como una descripción con una pista de lo que debes poner. Entonces el autor, pues obviamente tenemos los nombres, un breve resumen, una descripción, los objetivos, la presentación de los resultados, el análisis y la discusión. Entonces ahí tienes como unas pistas sobre lo que debes buscar en el texto en cada una de las secciones. A mí me gusta pedirle también que me añada una sección para los conceptos claves, porque usualmente cuando estamos leyendo un artículo académico vamos a encontrar nuevas terminologías, nuevos conceptos o a refrescar incluso conceptos que ya hemos visto en las clases o en otros artículos, pero a veces desde una perspectiva diferente. Entonces eso también lo podemos poner acá y hacer como ese listado de conceptos claves que se abordan en el artículo. Y si ustedes pues ven, acá uno está muy activo, ¿cierto? Porque bueno, tú le das la indicación a ChatGPT, pero también tus necesidades se van adaptando y van cambiando. Entonces, si tú quieres modificar algo, simplemente le dices, añade esto, quítale lo otro, y uno va teniendo como esa conversación también con la herramienta. Entonces, bueno, ahora, esa fue la primera parte, que es crear un organizador gráfico. Entonces, yo le digo, gracias, Shari. Ahora necesito crear unas tarjetas de estudio para este artículo. Hagamos algunas con la sección de resultados. Organiza las tarjetas en una tabla, en una columna pon la cara frontal de cada tarjeta y en la otra, en la otra cero. Y ahorita les voy a explicar por qué nos gusta hacerlo pues así como en esta idea de columnas, que de hecho fue una idea de Cristian que me pareció absolutamente ganadora. Entonces aquí me genera la tabla con las tarjetas de estudio para la sección de resultados del artículo. Entonces, me pregunta cuáles son los resultados obtenidos en el estudio y por detrás pues está la respuesta. De nuevo, ¿cuál fue la relación entre las preferencias de juego y el aprendizaje vocabulario en inglés? Respuesta, ¿qué tipos de juegos mostraron la mayor influencia en el aprendizaje vocabulario? Respuesta, ¿se observaron diferencias en el desempeño vocabulario entre los jugadores y los no jugadores? Y por detrás, la respuesta. Entonces, ¿por qué es súper chévere hacerlo en este formato de tabla? Porque yo me puedo venir para acá, a esta página que se llama quizlet.com y puedo entrar a crear una unidad de estudio. Le pongo el nombre, ¿cierto? Resultados, artículo. Bueno, acá voy a hacer una descripción cualquiera como para agilizar un poquito cómo se los muestro. Y me vengo para ChatGPT. Yo copio esta tabla, tal cual así. Perdón. La copio aquí. Y puedo pegarla. Ay, no me funciona. Pero bueno, puedo ir. Ay, bueno, antes me funcionaba, pero ya no me funciona. El caso es que
Falló mi demostración, pero en fin, uno los puede ir copiando y pegando. Antes me daba como para copiarlo todo y pegarlo como en las dos secciones. Pero bueno, acá los puedes tener. Vamos a hacer solamente estos resultados. Entonces les voy a mostrar cuál sería como el producto final de estas tarjetas de estudio hechas con Quizlet. Obviamente, pues la idea también es ir revisando que la respuesta sí esté bien, ¿cierto? Con eso de no delegar el pensamiento. Entonces, yo cojo la pregunta y la voy pegando acá. Y lo tengo así. Voy a borrar estas otras para mostrarles. Le voy a dar acá a crear. Hice tres fichas. Entonces, acá tengo mi ficha, cuáles fueron los resultados obtenidos en el estudio, acá puedo mirar, puedo volver a la otra y la final. Y Quizlet también tiene unas herramientas que me permiten como utilizar estas fichas de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, si voy a aprender, puedo estudiar rápidamente el contenido, memorizar, ¿cierto? Puedo personalizar mis estrategias de estudio con esta página también. Puedo hacer un pequeño test. ¿Sí? Si es verdadero o falso, cuáles corresponden a qué, qué preguntas, qué respuestas corresponden a qué pregunta. Y pues esta herramienta también me sirve muchísimo para estudiar todo lo que me tira ChatGPT. Entonces, yo le pedí que me hiciera unas tarjetas de estudio para diferentes secciones del artículo. Tengo la sección de resultados, por acá abajo la sección de discusión y también algunas tarjetas de estudio con los conceptos clave que se encuentran en el artículo. Entonces, bueno, aquí es cuando también nosotros empezamos a hacer esa conversación y a ser muy críticos también de la información que nos está tirando ChatGPT, porque obviamente pues no es un modelo de lenguaje absolutamente perfecto y pues se equivoca a veces. Entonces les quiero mostrar como esta interacción que tuve con Chari en cuanto a los conceptos clave para que también tengan eso mucho en cuenta. Por eso es que yo siempre recomiendo como llegar primero con el texto leído y ya que sea como un ayudante a la comprensión y a esa creación de un cronograma de estudio. Entonces, bueno, acá tengo la tabla con las tarjetas de estudio para los conceptos clave del artículo que Chari me creó. Tengo videojuegos, aprendizaje en vocabulario en segunda lengua, motivación. Tengo este jóvenes jugadores de videojuegos, juegos de estrategia, coordinación motora, mediciones autorreportadas, sesgo, generalización, adaptación de videojuegos para el aprendizaje. Yo dije, pues mira, Chati, muchas gracias, súper bien, pero esto de jóvenes jugadores de videojuegos no me parece que sea un concepto tan clave, porque pues eso se explica solo. O sea, jóvenes jugadores de videojuegos, pues gente joven que juega videojuegos, no es sencillo. Pero al yo ya haber leído el artículo también, encontré este concepto que es extramural English. Y bueno, me parece más importante y no es tan transparente. O sea, si a ti te dicen extramural English, eso no es como, ya lo entendí solo con eso. Entonces, por favor, reemplaza esto de jóvenes jugadores de videojuegos con extramural English. Entonces, para eso solo para mostrarles que uno también tiene que estar muy activo cuando está utilizando ChatGPT para aprender, ¿cierto? Porque necesitas llegar con una cierta idea de qué es lo que le vas a pedir, con cierta idea de qué es lo que quieres aprender, para que también, o sea, pueda ser como una guianza mutua, ¿sí? Él te guía un poco como en tu proceso de aprendizaje, lo puedes utilizar de esa manera, pero tú también estás guiando a la herramienta y enseñándole cuáles son las cosas y apuntando los errores, porque pueden haberlos. Entonces, ya acá tengo mis fichas ya generadas con el concepto y la definición desde el artículo, que yo siempre le pido, siempre desde el artículo, y ya. Las puedo utilizar también en la herramienta que les mostré. Otra de las herramientas de estudio que se pueden crear son quizzes. Entonces, le pedí a Chari, por favor, crea un quiz de selección múltiple con la información que encuentras en la metodología, resultados, discusión, implicaciones y conceptos claves del artículo. Crea alrededor de 10 preguntas, pienso utilizarlo para estudiar. Entonces él me genera todo un chat, perdón, todo un quiz
con unas preguntas basadas en esas secciones específicas que yo quiero tener muy, muy claras a la hora de leer este artículo y a la hora de reportarlo con mis compañeros, de conversar, de ir a hacerle preguntas a mi profesor, etcétera, y de aprender de él. Entonces, objetivo principal del estudio, qué método se utilizó, cuál fue la muestra del estudio, cuál fue la principal conclusión, qué es la competencia lingüística extramural, que es un concepto nuevo para mí, qué tipo de videojuegos fueron los más populares, cuál es la principal implicación, cuál fue la principal implicación del estudio para los diseñadores de videojuegos, cuál es el objetivo de la competencia lingüística extramural. Y bueno, aquí se tostó. Eso pasa también a veces. Y no me generó la otra pregunta. Ustedes acá tienen dos opciones. Pueden simplemente pedirle a Chari que continúe en la pregunta 10, como continúa desde tal parte, y copian y pegan y ya él continúa. O lo pueden dejar hasta ahí. Yo dije, bueno, tengo 9 preguntas. Está muy bien. Listo. Entonces ya yo tengo este quiz. Acá muy lindo, muy hermoso, muy bonito. Y lo que puedo hacer es también pues pedirle, a, hacerlo primero. Cierto, cuando yo le pido los quizzes, lo que me gusta hacer es responderlos con lo que yo he entendido ya de leer el artículo, hacer el organizador, hacer las tarjetas de estudio y estudiar con ello, pues hago el quiz. Y luego le pido que me dé las respuestas correctas y las justificaciones para cada una de las respuestas. En la justificación le pido siempre que haga referencia al lugar exacto del artículo en el que se encuentra la información. ¿Para qué? Para yo ir par a par con el artículo y con lo que me dice ChatGPT, verificando que la información sí sea correcta. Entonces siempre estás haciendo como un double checking de lo que está pues allí. Entonces él me dice, bueno, ¿cuál es el objetivo del estudio? Respuesta correcta de investigar el efecto de los videojuegos en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Y la justificación, el objetivo principal se menciona en la sección introducción del artículo, ta, ta, ta. ¿Qué método se utilizó? Respuesta correcta, encuestas, justificación, la sección de metodología tiene esto. Entonces ya yo puedo ir a la introducción y revisar, a la metodología, revisar, y así con todas las otras preguntas. Ya cuando yo tengo este quiz súper revisado, que sé que las respuestas sí son las correctas, lo que me gusta hacer es venirme para acá, mi compañero maravilloso Quizzes, y crear un quiz, ¿cierto? Como un tipo de examen en el que yo pongo preguntas de elección múltiple. Entonces acá yo escribo mi pregunta, escribo cada una de las respuestas, pongo cuál es la respuesta correcta y yo genero mi quiz para poder estudiar después. Esto lo hago con todas las preguntas que me genera Chari después de que las he respondido y las he revisado. Bueno, volvemos por acá a Chari. Y ahora tenemos como un montón de herramientas, ¿cierto? De herramientas para estudiar, ¿cierto? Tenemos un quiz, tenemos un organizador, tenemos todo este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo vamos a utilizarlas? ¿Cómo vamos a generar un cronograma de estudio? No sé si, Cristian, podrías, por favor, compartir la presentación. Sí. Entonces, bueno, esta ya es la última parte de las estrategias para esa comprensión de los temas. Tenemos organizador, fichas, bibliografías, tarjetas de estudio y luego creo el quiz. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Entonces, vamos a hablar un poco sobre el concepto space repetition o repaso espaciado, ¿sí? Entonces, ¿qué es el space repetition? Este concepto se refiere a una técnica de estudio y aprendizaje que se basa en la idea de que se retienen mejor y por mayor tiempo los conceptos o la información cuando se revisan el intervalo de tiempo espaciados. O sea, en vez de sentarnos a estudiar 4 horas seguidas, pues distribuimos esas 4 horas a lo largo de diferentes días. En lugar de repetir la revisión de esa manera súper intensiva en un corto periodo de tiempo o en un largo periodo de tiempo, pero solamente una vez cada tanto. Entonces esas repeticiones espaciadas se distribuyen en diferentes sesiones a lo largo de una semana, dos, etcétera, dependiendo del tiempo que tengamos para estudiar. Entonces ese principio que subyace detrás de esa repetición espaciada es el olvido de la información y que ese olvido ocurre con el tiempo. Y
al revisar la información en momentos estratégicos se van a reforzar esas conexiones neuronales que están asociadas a la adquisición de ese conocimiento que nosotros tenemos pues ya en nuestro cerebro, y eso va a ayudar a que lo retengamos de una manera mucho más efectiva. Y cuando utilizamos este enfoque para crear ese cronograma de estudio, lo que vamos a hacer es maximizar la retención de información con un menor esfuerzo de estudio y lo vamos a hacer mucho más eficiente. Entonces, esa repetición espaciada se puede aplicar de diferentes formas. Por ejemplo, podemos utilizar las tarjetas de estudio flashcards, luego podemos hacer la revisión de estas tarjetas de estudio en intervalos y podemos ir revisando las tarjetas que nosotros tenemos como con los conceptos más difíciles. Entonces, por ejemplo, tú tienes tu pila de tarjetitas, pueden ser físicas, pueden ser digitales, como se las acabo de mostrar, y vas como contando cuántas veces recordaste ese concepto, cuántas veces recordaste los resultados del artículo o los puntos principales de la discusión, y seguir repasando los que te cuestan más para recordar. Entonces, hacer como esa selección también en mi cronograma de repetición espaciada, de repaso espaciado, pues cuáles son los que yo voy a revisar con mayor frecuencia. Entonces, esa técnica se apoya también en la idea de que el repaso frecuente en los momentos adecuados va a estimular la memoria a largo plazo y va a facilitar la recuperación de la información cuando la necesitamos para discusiones, presentaciones, etc. Entonces, es muy útil, la verdad, para todo lo que es el aprendizaje de vocabulario, de lenguas extranjeras o de conceptos académicos que requieran memorización, ¿cierto? Para tenerlos muy claros y muy frescos y que sirvan de base, tener esa línea de base muy sólida para todo lo que vayamos a hacer en el entorno académico. Podemos utilizar herramientas digitales, aplicaciones especializadas, hay una muy buena que es RemNote, que se las podemos mostrar también, que nos ayudan a automatizar también ese proceso de programar y administrar los intervalos de revisión de una manera más precisa y más eficiente. Y bueno, esa es esencialmente esa estrategia de safe repetition. Entonces, ese concepto puede ser como, digamos, un poco, no sé, denso, cuando apenas lo estamos escuchando por primera vez. Entonces también podemos apoyarnos en el queridísimo Chari para que nos ayude a generar un cronograma de estudio con toda esta información del artículo bajo el concepto de safe repetition. Y les voy a mostrar el prompt que utilicé. Cristian, puedes dejar de compartir, ya yo comparto. Gracias. Que utilicé para pedirle que me genere ese cronograma de estudio. Entonces, le doy las gracias a Chari, que sin la cordialidad ante todo, aunque sea con herramientas no sintientes. Hoy creamos diferentes herramientas de estudio para este artículo. Un organizador, unas fichas de estudio y un quiz. Podrías crear un plan de estudio con estas herramientas y el concepto de Space Repetition. La idea es estudiar durante una semana. Acá me estaba imaginando como, bueno, tengo una clase martes, jueves y el jueves me pusieron esta lectura y debo estudiar durante una semana ya para la otra semana en clase, pues dar un reporte, conversar con los compañeros, ¿cierto? O sea, como todo ese tipo de cosas. Entonces él me dice, por supuesto, aquí tienes un plan de estudio de una semana utilizando las herramientas que creamos y aplicando el concepto de Space Repetition. Entonces me dice, día 1, haz esto, utiliza las fichas durante 15, 20 minutos. Día 2, día 3, y miren que él me secciona como las cosas que debo ir repasando. Entonces, estudia las fichas de estudio de los resultados utilizando el método Space Repetition, enfócate en las tarjetas que te resultaron más difíciles o que no recordaste correctamente, realiza una lectura detallada de la sección de discusión del artículo. Entonces, bueno, hago esa lectura detallada de la sección de discusión y luego al otro día reviso las fichas de estudio de la sección de discusión, repaso la cara frontal, la parte posterior. Luego puedo hacerme el quiz para evaluar esos conocimientos. Luego vuelvo a revisar las fichas de estudio de los resultados, la sección de discusión. Ahora estoy estudiando ambos. Luego hago una lectura detallada de la sección de implicaciones. Luego al otro día hago el repaso con las fichas de estudio para esa sección de implicaciones. Vuelvo a realizar el quiz a ver si me va mejor. Y así hasta llegar al día 7. Y en este último día, el día antes de mi clase, o puede ser incluso ese mismo día de la clase, puedo realizar una revisión general del artículo, Young Gamers in the Digital Wilds, repasar
el organizador, las secciones claves, hago mis fichitas y ya me queda el conocimiento súper fresco en mi cabeza con este plan en el que voy a estudiar más o menos unos 30, 35 minutos todos los días y me van a quedar los conceptos súper claros y frescos para entrar a las discusiones de clase, hacer presentaciones y mostrar, ¿cierto?, que sí aprendí y utilizarlo para lo que lo tenga que utilizar. A veces a mí me gusta pedirle que me lo organice en una tablita, entonces me da como todos los detalles y acá ya tengo mi tablita. Esto lo pueden copiar y lo pueden poner en el calendario de Google, también lo pueden imprimir si les gusta tener las cosas impresas, pueden imprimirlo y pueden tenerlo en un tablerito en sus estudios personales, o dejarlo como fondo en el computador cuando estén estudiando, como saber, bueno, el lunes debo hacer esto, luego hacer esto otro, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y así pues repartir. Y también tengo, pues le pedí que me diera como un tiempo estimado para cada una de las actividades que debo hacer cada día, y así me aseguro de tener unos 40 minutos más o menos al día dedicados al estudio de los artículos que tengo que aprender. Entonces, bueno, esta sería como esa parte de las estrategias de estudio con el señor ChatGPT. Yo creo que podemos pasar a la siguiente sección de la presentación. Sí, gracias, Ana. Y bueno, ya como para ir cerrando el ciclo, ¿cierto? Hacemos un breve recorder y iniciamos con estrategias de tomar apuntes, ¿cierto? Cuando iniciamos nuestro proceso de estudio, ya sea yendo a una clase, o asistiendo a una conferencia, escuchando una lecture que ya está pregrabada en YouTube o en alguna plataforma de aprendizaje, tomamos nuestros apuntes, los utilizamos para iniciar nuestra exploración de los temas. Luego Ana nos mostró diferentes estrategias que podemos utilizar con ChatGPT para reforzar y de verdad aprender esos conceptos. Y bueno, ya luego de eso llega la hora de cierta manera, por el sistema en el que estamos, debemos demostrar eso que hemos aprendido. Eso lo hacemos en el sistema académico de diferentes maneras, ya sea a través de un examen, una prueba o una presentación en el campo de nosotros. Esto es algo muy común. Y aunque no vamos a hacer la demostración en detalle, como hicimos las dos anteriores, sí queríamos mencionar que hay algunas maneras en que ChatGPT nos puede ayudar a presentar acerca de algo que hemos venido aprendiendo, ¿cierto? Ya sea como la tarea final de una clase, un proyecto, una pequeña presentación de clase para los estudiantes que están acá. Pueden utilizar esta herramienta para ayudarles en su proceso de preparar esa presentación. Entonces, simplemente queríamos hablarles de seis elementos con los que ChatGPT nos puede ayudar a la hora de preparar una presentación académica, ¿cierto? Iniciando desde la comprensión del tema, como lo mencionaba Ana, ¿cierto? Hay muchas maneras que podemos utilizar ChatGPT para comprender mejor algo que estamos estudiando, leyendo, escuchando. También podemos utilizarlo para crear un esquema. Como yo les mostraba al principio, hay unas indicaciones que les podemos dar a ChatGPT para que nos genere un esquema de estudio. En este caso le pediríamos que nos genere un esquema de la presentación. Entonces podemos ingresarle como contexto tanto nuestros apuntes ya depurados como nuestros organizadores gráficos después de haberlos completado, como nos mostró Ana. Y también le podemos pedir que expanda en esas dos fuentes que le acabamos de alimentar y que genere contenido, ¿cierto? Podemos pedirle a ChatGPT que nos indique, por ejemplo, cuáles serían los títulos que querían dentro de las diapositivas, cuáles serían los diferentes puntos a abordar en cada diapositiva. Eso es, de nuevo, es tener un asistente a la hora de hacer algo que tal vez en el pasado era repetitivo, era tedioso, como, bueno, tengo que sentarme a diseñar mis diapositivas. Digamos que ya tenemos un asistente y de nuevo le estamos alimentando todo lo que hemos utilizado en los procesos anteriores, ¿cierto? De tomar apuntes, de comprender el tema mejor. Entonces no simplemente le estamos pidiendo que nos lo cree desde cero sin nosotros haber pasado por ese contenido, sino que se nota ese proceso.
También Ana nos va a comentar un poquito cómo nos ayudaría a practicar la presentación. Sí, también es súper interesante mirar que ChatGPT, aparte de ser, pues a pesar de ser como un procesador de texto, pues si nos ponemos creativos, también lo podemos utilizar para practicar una presentación oral. Por ejemplo, o sea, nosotros podemos ya crear la presentación, generamos el contenido, tenemos las diapositivas y demás, y vamos a practicarla, ¿sí? Porque tenemos, digamos, un tiempo límite de 10 minutos, y en 10 minutos tienes que practicar tu presentación. Entonces, nos ponemos un poquito creativos y nos vamos para Google Docs. Google Docs tiene una herramienta que se llama Dictado y nos ponemos a presentar, le presentamos a Google Docs y luego de ahí cogemos ese texto, se lo pasamos al ChatGPT, le damos el contexto y le decimos, acabo de presentar, acabo de practicar esta presentación, esto fue lo que dije, ¿qué te parece? ¿Qué recomendaciones me podrías dar? ¿Cómo puedo hilar mejor una idea con la otra? Basado en el artículo, en el organizador gráfico, en las notas de mi clase, se me quedó algo o dije algo que de pronto no debía, ¿cierto? Porque ya en ese chat, en ese hilo, ChatGPT puede devolverse la información que tú le diste antes y a partir de ahí generar incluso más texto y dar como más profundidad. También a veces es muy difícil concluir efectivamente una presentación, entonces le puedes pedir a ChatGPT como, bueno, todo esto, ¿cómo lo cierro? ¿Cómo puedo dar un cierre efectivo, una conclusión efectiva a esta presentación? ¿Sí? Y también pues, le podemos pedir que nos ayude a citar la bibliografía que vamos a utilizar en formato APA, que nos revise el formato, si está bien o si está mal. También podemos hacer como todo ese tipo de cosas para tener ya pues, una presentación un poco más well-rounded. Nosotros hicimos acá un pequeño experimento, pues Cristian y yo estamos, digamos, estudiando dos aspectos diferentes dentro de la lingüística, pues, y las lenguas, y quisimos ver cómo Chari nos hacía una convergencia de lo del con lo mío. Entonces, pues él tenía como su resumen de las notas de la clase de maestría, y yo tenía el organizador gráfico del artículo que estaba leyendo y decidimos como, bueno, si fuéramos a hacer una presentación utilizando estas dos cosas, ¿cómo nos ayudaría ChatGPT a crear esa estructura? Si se parece bien, si les muestro lo que nos tiró y ya después hablamos. Sí, y después de esto yo creo que podemos pasar como al momento de reflexiones y queremos también escucharlos a ustedes. Por ejemplo, ya algunos han escrito algunas cosas en el chat, eso me parece genial. Entonces sí, vamos a mostrarles para terminar. Dale, Ana. Súper, entonces bueno, les voy a compartir por acá. Entonces, listo. Entonces acá tengo el organizador llenito, les lo pongo allí. Y yo le dije, bueno, Chari, me genera curiosidad saber qué conexiones ves entre la información que hay en el organizador y en este resumen de clase que trató sobre la crítica al modelo de educación bancaria propuesto por Paulo Freire. Entonces él me dice, bueno, tienes algunas conexiones. Por ejemplo, ambos enfoques enfatizan la importancia del diálogo. El segundo es que tanto el enfoque del diálogo de Freire como el enfoque de la enseñanza de vocabulario ponen énfasis en la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Se busca fomentar el pensamiento crítico, el aprendizaje activo, alejándose del enfoque pasivo y receptivo que caracteriza el modelo de educación bancario. Buscan desafiar los sistemas opresivos y promover la justicia social. Acá pues está como el enfoque, ¿cierto?, dialógico de Freire, como el artículo resalta la importancia del contexto y la cultura en el proceso de aprendizaje. Pues obviamente no tenemos el artículo como en todo su furor, porque no se los puedo mostrar, también si quieren se los puedo pasar en caso de que encuentren el tema interesante. Y pues tenemos como estas relaciones entre los videojuegos, entonces a mí se me ocurre como, bueno, Chari, ¿y qué tal te parece este tema para una presentación en una clase universitaria? Algo así como los videojuegos como una estrategia de enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera en el marco de la pedagogía crítica. Entonces me dice, bueno, este tema está chévere, tiene actualidad, tiene innovación pedagógica, tiene un enfoque crítico y también pues tiene una relevancia académica, me hace como una expansión sobre los puntos en los que me podría enfocar en esa presentación. Y pues bueno, también le puedo pedir que me genere una estructura de la presentación. Entonces, ¿cómo debo estructurar una presentación sobre este tema? Teniendo en cuenta que hay dos ejes,
Está pues la crítica al modelo de educación bancaria de Freire y los videojuegos como herramienta de inglés extramural o extramural English para la adquisición de vocabulario. Entonces tengo como esos dos ejes y ya él me ayuda a hacer una estructura lógica de una introducción, una contextualización, los videojuegos como enseñanza, como herramienta de enseñanza, aprendizaje de lenguas extranjeras, los ejemplos de videojuegos educativos que lo mencioné en el artículo, beneficios de utilizar videojuegos y conclusiones. Entonces ya de acá mezclé dos cosas que aparentemente, o me ayudó Chari a mezclar dos cosas que aparentemente no están tan relacionadas, pero que tienen ciertas convergencias. Y a crear una estructura, y esa puede ser mi línea de base para yo crear una presentación o escribir un ensayo también con las herramientas que los profes en las sesiones anteriores nos han mostrado. Y bueno, pues aquí lo dejamos como para propósitos demostrativos, ya es, como decimos coloquialmente, cuestión de cacharrear y cacharrear. Listo, entonces para terminar nuestra presentación, quisiéramos, Ana y yo, contarles como algunas reflexiones en torno a este tema, ¿cierto? De nuevo, es recordar que la demostración que hicimos era pensándola mucho desde la perspectiva del estudiante. Yo sé que van a salir muchas preguntas y apreciaciones desde la perspectiva de los docentes, pero pensándolo principalmente desde los estudiantes. Y de ahí es donde vino como el espíritu de la presentación. En lo personal, yo podría decir que este tema de la inteligencia artificial nos ha tomado a todos como una avalancha. De repente estábamos en medio del mundial. En el año pasado todo el mundo estaba cacharreando el tema del mundial, tomando la palabra que mencionó Ana. Pero yo estaba mirando todo este tema de ChatGPT y lo empecé a explorar con mis estudiantes en ese momento. Como que, ay, muchachos, miremos esto. Y de ahí es donde vienen muchas de esas ideas también que les mostré el día de hoy. Fue como con esa exploración, curiosidad, desde un principio. Desde ese momento, desde noviembre, que fue más o menos como cuando explotó ChatGPT, han surgido, yo diría que dos visiones, ¿cierto? Está la visión pesimista, que es de donde vienen todos los headlines, todos los... pues los artículos en internet, en periódicos, lo que se ha hablado en muchos foros, en muchos lugares, incluso en la misma universidad hemos tenido invitados que nos han hablado de esto, y yo creo que se han enfocado mucho en la visión pesimista de la inteligencia artificial, ¿cierto? Va a destruir la educación, va a llevarse todos nuestros trabajos. Yo diría que ese peligro existe y que es muy real y que a nivel... De sociedad y ya pensándolo más a nivel de políticas, hay que pensar mucho en cómo se va a regular y cómo se va a establecer como salvaguardas para que se regule de manera razonable el uso ético y beneficioso de estas herramientas. Yo creo que eso sí es claro. Y hay muchos cuestionamientos que uno puede hacer ante una plataforma como ChatGPT, por ejemplo, el tipo de información con la que se ha alimentado, ¿cierto? Hay un muy buen video del canal de YouTube de Vox que habla acerca de eso, de cuál ha sido el lenguaje con el que más se ha alimentado estos modelos como ChatGPT, como se imaginarán, en su gran mayoría es inglés. O sea que mucho de lo que produce ChatGPT viene del mundo que habla inglés, del mundo occidental, blanco anglosajón, básicamente. Gran cantidad de eso está allí. Por lo tanto, hay ciertas... ¿cómo es que se dice bias en español? Sesgos. Sesgos, exacto. Hay muchos sesgos que están allí en estos modelos de lenguaje, precisamente por lo que se utilizó para crearlo. Yo creo que los docentes, pensándolo pues ya desde mi perspectiva como docente, debemos tener eso muy en cuenta, pero también se lo debemos llevar a los estudiantes. Los estudiantes, yo camino por la universidad, por las mesas del 12, por la biblioteca, todos los computadores de los estudiantes que veo abiertos ya tienen una tab abierta y es con ChatGPT. Esto está afuera, es algo que ya salió, que todos lo conocen y lo utilizan. Entonces, en lugar de ser, de acercarnos como desde esta perspectiva
pesimista, yo creo que debemos buscar las maneras de que esto nos ayude a potenciar nuestro aprendizaje, no que antes lo perjudiquen, ¿cierto? Que terminemos haciendo lo contrario de lo que queremos, ¿cierto? Sobre todo en un ambiente universitario. Y yo creo que las demostraciones que hicimos hoy, ¿cierto? Tanto de la toma de apuntes como la comprensión de temas, es un acercamiento a esto. Es acercarnos a esa discusión de, bueno, cómo utilizar esto para potenciar el aprendizaje, no para reemplazarlo. No sé, Ana, ¿qué más quisieras añadir a la reflexión? No, pues a mí me parece, la verdad, Cristian, que pues muy de acuerdo contigo, como en todo, yo siento también que es una herramienta que abre demasiadas posibilidades, ¿cierto? Y que a pesar pues de que a uno le genera como un sustico, como, uy, esta cosa tan tesa, como todo lo que puede hacer, yo quedo como muy a la expectativa de todas las posibilidades que puede llegar a ofrecer también. O sea, de las demás, ay, volvió, es que se me había ido el internet en un computador. Entonces me tocó trastearme para otro PC. Y no, pues también quedo como muy a la expectativa de cómo se va a transformar el ambiente educativo, ¿cierto? Porque ya vamos a empezar como a hacer ciertas tareas con ChatGPT y siempre, como les mencionaba al inicio de esa ponencia, de este encuentro, cuando uno tiene como esas revoluciones grandes. Siempre se generan como muchas más cosas, o sea, y hay como un efecto dominó, ¿cierto? Que viene de allí, ¿sí? Y hay cosas que van a crearse que todavía ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces quedo como, no sé, muy, muy a la expectativa y mi perspectiva también es bastante optimista, pues lo reconozco. Yo la verdad no siento esto como una amenaza o algo así, sino como una oportunidad. Para que, de nuevo, la inteligencia artificial nos ayude a potenciar la inteligencia humana. No sé si ya podemos abrir entonces el espacio a los comentarios y las preguntas de los asistentes hoy. Sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Entonces, este sería el momento para abrir el espacio. No sé si los profesores o las personas que escribieron en el chat quisieran también para escucharlos, su voz, leer sus preguntas, sus comentarios. No sé si el profe Pedro todavía está por allí. Me parece que escribió un comentario, una pregunta muy interesante. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, hombre, por la oportunidad. Y claro, he estado aquí pegado, mano, con muchas expectativas, porque igual pues somos parte de todo este proceso a nivel personal y a nivel académico para proyectarlo pues a los muchachos y tal. La cuestión es que pienso mucho en relación a la invasión, entre comillas, invasión de los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando llegó el chat, el WhatsApp y todas estas líneas de comunicación, los pelados, los estudiantes, los jóvenes, uno incluso, hace parte de este proceso de comunicación, pero no lo utilizamos al 100% como debería de ser. Uno, hermano, muchachos, uno le pone a estos muchachos una tarea, una actividad para que utilicen las herramientas, que se los compren, que los compren en herramientas. Son unos expertos en el manejo de los diferentes medios de comunicación, pero cuando llegan a cosas puntuales, se los comen. La inquietud mía, empezando, porque es que de todas maneras no soy primíparo en esto, es tener muchas horas de estudio, a diferencia de mí, respecto a la manejo de plataforma, en este caso, la que estamos trabajando ahora. Me llama mucho la atención porque qué tan facilistas nos va a volver con respecto a los procesos de investigación y consultas. Es decir, yo voy a seguir siendo un consultador, un consultor, un investigador de todo lo que tenga que hacer y de todo lo que tenga que, todo lo que me mueva. Y se va a convertir en una herramienta de estudio para mí, va a ser un facilitador. Somos nosotros como estudiantes, un facilitador. Pero, ¿qué tanto en realidad le vamos a sacar de provecho a esto?
parecido igual a las herramientas que utilizamos ahora. Como decía en el chat, tengo mil y unas preguntas, pero en verdad queden en el aire porque tendría que empezar a ponerlas en plano, a ver cómo me va preguntando. Muchas gracias. Gracias por todo y muy, 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 muy profundo todo esto. En realidad me deja más arriba hacia abajo, con mucha expectativa. Gracias, muchachos. Ana, no sé si quieras comentar ante lo que nos cuenta el profe. Yo diría que yo tenía como esa misma, no sé si llamarlo preocupación, observación, y es, o sea, cómo evitar esto, ¿cierto? Cómo evitar, por lo menos yo en mis clases de inglés, que como que exista esa actitud de que, bueno, como esto ya me lo puede hacer el ChatGPT de una manera mucho más rápida, entonces como que ya le puedo delegar todo, ¿cierto? Delegar no solo lo que es muy operativo, lo que es muy repetitivo, es que hay tantas tareas que de verdad toman tanto tiempo, pero la ganancia, ¿cierto? Cuando hablamos como en términos de lo que ganamos y el tiempo que invertimos, es muy poca, ¿cierto? Hay ciertas cosas repetitivas, por ejemplo, pensándolo desde la perspectiva del estudiante, para mí yo gastaba muchísimo tiempo organizando mis apuntes, en lugar de estar estudiando lo que tenía en mis apuntes. Entonces yo decía, ah, ¿será que esto me puede ayudar a gastar menos tiempo en eso, que no le estoy sacando tanto beneficio, y más bien gastarle tiempo a lo que yo sí veo que me genera mayor beneficio a la hora de comprender los conceptos, comprender los temas? Porque de nuevo, no tenemos una cantidad infinita de tiempo. Tal vez lo ideal es que todos hiciéramos muy concienzudamente todos estos procesos, tanto los que son muy repetitivos y operativos, como los que ya son más de reflexión y de profundidad. Pero como en este mundo no contamos con esa infinidad de tiempo, yo creo que estas herramientas lo que hacen es que nos permiten priorizar cosas y dejar de gastar tiempo en cosas que no eran tan, tan valiosas. Así es como lo he pensado, pero claro que esto está abierto al debate. Todavía no sabemos cuáles son los impactos, ¿cierto? Esto es algo que los futuros proyectos de investigación deben empezar a abordar, y empezar los investigadores ahora, los docentes, los estudiantes, empezar a evaluar este impacto, porque la verdad no sabría decir cuál va a ser. Sí, gracias, Cristian, por compartir tu sentido y la intervención. Yo, pues acá escuchando al profe Pedro Ener y también leyendo la pregunta del profe John que está en el chat, que nos pregunta, ¿creen que apoyar nuestro trabajo en la IA podría afectar nuestra creatividad, nuestras capacidades para pensar por nosotros mismos? Me parece una excelente pregunta, ambas creo que están como muy relacionadas y son preguntas para las que todavía no hay respuesta, ¿cierto? No sabemos, porque eso apenas está empezando como a ser adoptado y obviamente a veces yo siento que vivimos en una sociedad muy ansiosa, muy ansiosa, y es ansiosa en el sentido de que tenemos muchas expectativas sociales. Creo que la generación joven, mi generación, se siente como que tenemos que tener la vida resuelta muy rápido, entonces eso nos genera como ciertas ansiedades, como de que pucha, tengo que salir del colegio y de la universidad, y luego tengo que trabajar, y luego tengo todas estas presiones económicas porque vivimos en Colombia. Entonces también yo creo que eso nos hace muy propensos a la inmediatez, ¿cierto? Y a querer todo ya y todo fácil y no querer como delegar o como tener muchos pensamientos en la cabeza. Y creo que eso se relaciona un poco, como todas estas ansiedades generacionales se relacionan bastante con lo que decía el profesor, que a veces los estudiantes somos súper buenos para las redes sociales y comunicarnos de esas maneras más inmediatas, pero a la hora de utilizar esas mismas herramientas para cosas que nos requieren tiempo, que nos requieren pensamiento, que nos requieren un poco más de parsimonia, de lentitud, de pensar, se nos dificulta. Y siento mucho que eso también tiene que ver como con ese contexto sociohistórico que estamos viviendo en una generación que está pasando como por unos procesos de transformación muy rápidos. O sea, porque del 2000 al 2023 han pasado un millón de cosas, por ejemplo. Entonces, es también como esas ansiedades en torno a la adaptación que creo que incluyen
ahí como en las respuestas que mi generación, por ejemplo, tiene frente a este tipo de tecnología. Algo que a mí me parece que es súper importante y que no puede hacer ChatGPT, que lo mencionaba Cristian, y es un poco también como siento yo la tarea del docente, porque pues acá hay muchos profes, y es esa capacidad de generar esa curiosidad. O sea, como de que el estudiante, de generar esa sensación para que el estudiante no sienta que las tareas de clase o que los artículos que tiene que leer, los trabajos que tiene que hacer, son una cosa como que es, hay que salir de eso. Sino como, pues, yo voy a utilizar esa herramienta para satisfacer una curiosidad. Esa conexión con el tema es una cosa que el profe tiene que, pues, que no se le puede delegar a ChatGPT, porque no hay manera que un generador de texto te genere esa conexión humana que te despierte a vos la curiosidad, como esa interacción real, y que el estudiante sienta como, uy, quiero hacerlo, quiero aprender, quiero subir esta info a mi cerebro. O sea, no solamente quiero tener un ensayo, pasarlo y sacar 5, sino como siento una curiosidad profunda por este tema y un deseo de aprender. Y desde que se despierte ese deseo de aprender y esa curiosidad, yo creo que vamos a encontrar muchísimas maneras para utilizar ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial de una forma que de nuevo potencie la inteligencia humana. Ese día pronto tenemos otras preguntas, o si Cristian quiera anotar algo. Yo quería mencionar algo al respecto que me hace pensar, John, con su pregunta, y es, yo pienso que tener un interlocutor de verdad que potencia muchas cosas. Esto lo menciona, hace poco salió una TED Talk muy, muy buena. Yo se la recomiendo a todo el mundo que está en el campo de la educación para informarse más acerca de lo que se viene con estos modelos como ChatGPT, ¿cierto? Es, el speaker es Sal Khan, es el que fundó Khan Academy. Es una academia online que ha crecido muchísimo, muchísimo en los últimos 10, 15 años, que son como pioneros en el tema de enseñanza virtual, cómo hacer colegio, cómo hacer escuela, cómo hacer universidad de manera virtual. El fundador de esa academia hace poco tuvo una TED Talk en la que hablaba de que una de las más grandes barreras que tenemos actualmente es la falta de docentes para cada estudiante, ¿cierto? No todos los estudiantes cuentan con un tutor al lado, solamente los más privilegiados. Y que está muy demostrado que el tener ese tutor, ese interlocutor con el cual hacer ese proceso, pensándolo como scaffolded, como andamiajeado, en andamiaje, con otro interlocutor, con otro agente, tiene unos efectos inmensos en la educación, en la creatividad, en las posibilidades que nos da la educación. Y yo soy partidario de esa idea. Lo he notado en mí mismo desde que empecé a estudiar la maestría, como he modificado la manera como me acerco a los textos, cómo me acerco a las lecturas, cómo me acerco a las conversaciones con mis compañeros en clase y con los docentes. Y es, yo empiezo a explorar una lectura con ChatGPT, ¿cierto? Usando varias de las estrategias que mostramos hoy. Y eso me genera cosas que yo antes no lograba hacer por mí mismo, ¿cierto? Yo no sé si son mis limitaciones en términos de recursos o mis limitaciones en educación, pero llegaba como a ciertos lugares y era como ese límite. Ahora siento que utilizando esta herramienta he podido sobrepasarlo, y de hecho me motivó mucho más a organizar mis apuntes de clase. En el pasado yo decía, no, es que no tengo tiempo, no me alcanza, me va a tocar dejarlos así, o no los revisaba porque estaban desordenados. Ahora ya soy mucho más juicioso con eso, y yo pienso que ha tenido ese efecto positivo, pero de nuevo, a nivel personal, no, a nivel macro, no sabría dar la respuesta a esa pregunta. John, ¿qué piensa? No sé, por eso hice la pregunta, porque es algo que
que me genera como conflicto, ¿cierto? Es decir, yo pienso que una persona, digamos, que ya tiene unas capacidades, puede pedirle a ChatGPT que haga cosas que él ya sabe hacer, pero que encuentra repetitivas. Pero me pregunto también hasta qué punto en el proceso de educación, cuando alguien que de pronto no tiene esas capacidades, digamos, lo usa para que haga cosas por él, ¿cierto? Puede convertirse en una como una relación de dependencia. Entonces me pregunto si en el futuro los estudiantes no van a poder hacer ciertas cosas si no es con la ayuda de ChatGPT. No sé, pues y bueno, lo que vos decís y lo que dice Ana también es cierto en la medida en que eso pues no lo sabremos sino hasta que eso ocurra, ¿cierto? Entonces, se necesita todavía un tiempo para saber si eso va a pasar y seguramente la experiencia de nosotros que llegamos a usar la herramienta, digamos, siendo, pues habiendo pasado por muchos procesos de alfabetización, va a ser diferente a quienes van a usar la herramienta durante todo su proceso de alfabetización, ¿cierto? Entonces, sí, concuerdo con que son preguntas de muy largo plazo. No sé si alguien más tenga alguna duda, comentario. También quisiéramos recoger como sus apreciaciones acerca de lo que Ana y yo les comentamos. Tenemos esta encuesta que hicimos. Estamos abiertos a sus comentarios, sus apreciaciones. De nuevo, esto es algo muy nuevo, apenas se está explorando. Entonces, yo creo que es importante tener estos espacios y ahí aprovecho de agradecerle mucho a Juan Carlos, al Centro Multiliteralidades, a la escuela por abrir estos espacios, porque de verdad que es muy necesario. El mundo entero está hablando de esto, el mundo entero en términos de el mundo educativo y no nos podemos quedar atrás en ese sentido desde el alma mater, desde la escuela. Pues también por agradecer ese espacio. Sí, totalmente. Pues yo siento que este espacio que ha abierto el Centro de Multiliteralidades para hablar sobre la inteligencia artificial es innovador en la universidad. O sea, todos los eventos que he visto acá en la UDA de inteligencia artificial son del Centro de Multiliteralidades. No sé si de pronto me equivoco, no he visto los de otras unidades académicas, pero me llena mucho, de mucho orgullo, ¿cierto? Que la escuela también esté haciendo una gestión tan tesa con esto y que seamos como pioneros en hablar sobre estos temas acá dentro de la universidad y pues también súper agradecida por haber sido como invitada a esto, porque ustedes estén acá dándonos sus 2 horitas de tiempo y no sé si de pronto hay alguna otra pregunta, inquietud, comentario. Ana, creo que puedes compartir el handout por el chat de Zoom, para los que están acá Sí, de una. presentes. Ya se los voy a mandar por acá. En el handout tenemos todos los prompts que utilizamos para todas las estrategias para que ustedes los cacharreen con ChatGPT y nos cuenten qué tal les va. Muchas gracias. También los podemos publicar a través del Centro de Multiliteracidades en el micrositio. Entonces, claro, compártanlo y si me lo pueden compartir a mí, seguro lo publicamos en el banco de recursos. Y muchas gracias a todos, especialmente a los profesores, Cristian, a Ana, por estar acá, por compartir todo lo que están haciendo. La universidad, por supuesto, ha tenido otras charlas desde acá. Estamos en el 1205 en este momento, Ana y yo. Entonces, desde acá, desde la Facultad de Comunicaciones, ha habido charlas sobre ChatGPT, sobre inteligencia artificial. Hubo una serie de charlas hace más o menos un mes en la universidad, pero lo que queremos resaltar de lo que hicimos esta semana es que es de traductores, es de investigadores en lenguas, es de docentes en lenguas, su experiencia, qué están haciendo. Y no desde la posibilidad o el sería o el podría, sino qué estamos haciendo, cómo lo estamos utilizando y cuáles son las experiencias que hasta ahora hemos tenido. Eso es lo que intentamos hacer esta semana. Muchas gracias a todos. Los invitamos, profesores, estudiantes, a que nos visiten en el Centro de Multiliteracidades. Es un espacio para todos.
podemos organizar eventos, talleres para sus clases, si necesitan tutorías y profesores muy amables por estar con nosotros esta semana.